Quien olvida parte de su historia, se olvida a sí mismo. Así que en esta ocasión hablaré brevemente de aquellos hombres que injustamente han sido olvidados por una parte de la historiografía peruana. Me refiero a los virreyes criollos. Sin más dilación, comencemos. Álvaro de Ibarra fue un criollo limeño formado en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue un destacado magistrado, erudito, sabio, una eminencia para su época, y es precisamente debido a su sabiduría y a su probidad que trabajó como consejero de varios virreyes en el Reino del Perú. Desde el año 1655 hasta el año 1672 tuvo esta destacable función. El año 1672 ostentaba también el cargo de presidente de la Real Audiencia de Lima, y debido a que el virrey de aquel entonces había fallecido, se le designó como virrey provisorio del Perú. Y es de esta manera que se convierte en el primer criollo en llegar a este tan alto y distinguido cargo como lo era el sillón virreinal. Fue, de hecho, el primer sanmarquino en ostentar el cargo de gobernador del Perú. Fue en su tiempo algo muy sorprendente, muy llamativo, totalmente en mérito para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que de esta manera ya estaba contribuyendo al Perú. El gobierno del virrey Ibarra fue solamente 2 años, sin embargo, no hay que quitarle mérito y debe ser recordado porque fue la primera persona que nacía en América que ostentaba dicho cargo. Y recordemos que en aquel tiempo el Perú todavía era ese extenso territorio que abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia, así que un gran mérito para que un criollo limeño pueda ostentar dicho cargo. Luego de cumplir con su labor de virrey, siguió trabajando como consejero del virrey posterior. Miguel Núñez de Sanabria. También fue un criollo limeño, educado en las aulas de la Universidad de San Marcos. Ejerció como catedrático y como abogado, y el año 1710 ejerció como presidente de la Real Audiencia de Lima. Análogamente a lo que había ocurrido el año 1672, el virrey de aquel tiempo fallece. El sucesor legítimo era el arzobispo de Quito. Sin embargo, por problemas internos con la Audiencia de Quito, el virrey sucesor no podía viajar a Lima, así que la Real Audiencia de Lima designa a Miguel Núñez de Sanabria como el virrey provisorio. De esta manera, Miguel Núñez de Sanabria se convierte en el segundo virrey criollo del Perú. Un hecho destacable, porque aún todavía el Perú era ese vasto territorio desde Panamá hasta la Patagonia. El gobierno de Sanabria solamente fue de 128 días, equivalente a 5 meses. Sin embargo, no por eso debe ser prescindido por la historia peruana, sino todo lo contrario, que al ser natural del Perú, debe ser recordado por la historia peruana. Y por último tenemos a Pío Tristán. Pío Tristán, un criollo arequipeño que muchos conocemos por ser un partidario de la Confederación Peruana-Boliviana del año 1836. Sin embargo, hemos olvidado una parte de su biografía, que es la de cuando ejerció como virrey interino del Perú. Y es que con la capitulación de Ayacucho, el virrey Lacerna fue hecho prisionero. Sin embargo, esta capitulación fue desconocida por la Real Audiencia de Cusco, el Ejército Real del Perú y muchos partidarios y milicianos que luchaban por la causa realista en Cusco y en gran parte del sur peruano. La Real Audiencia de Cusco designa a Pío Tristán como virrey del Perú el 16 de diciembre de 1824, una semana después de la capitulación de Ayacucho. Pío Tristán juramentaría el 24 de diciembre de 1824, sin embargo, solamente gobernaría por 6 días. 6 días, ya que el 30 de diciembre renunciaría a su cargo para hacer la transición del periodo virreinal al periodo republicano del Perú. Pío Tristán cumplió una función importantísima, ya que fue gracias a él que se pudo llevar esta transición de una manera tranquila en el Cusco, porque la verdad no tenía sentido que se continuase con una guerra fratricida entre peruanos.
que luchaban, un día luchaban en el bando realista, otro día se cambiaban de bando y luego otra vez volvían a cambiar de bando. Es que así era la situación en el Perú, era una crisis, quizás una de las peores crisis que atravesó el Perú. Así que cumplió una labor importante y creo que Pío Tristán es a quien deberíamos recordar como el padre fundador de la República. Y pues la República no inicia con la capitulación de Ayacucho, porque muchos resistieron después, fue Pío Tristán quien hace esa transición pacífica. Cabe resaltar que estos virreyes criollos del Perú no aparecen en la lista de los 40 virreyes del Perú que normalmente se nos enseña. Sin embargo, esto no los exime de mérito alguno, sino todo lo contrario, porque fueron hombres que estuvieron preparados para afrontar las oportunidades que se les presentó. Así que como peruanos, es nuestro deber supremo difundir, compartir la historia de todos los peruanos que destacaron en su tiempo.